Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora en la cual estés viendo este video. Bienvenido a tu canal que es Efemérides, Música del Ayer y más HD. Junto con el nuevo espacio de Trucos Geniales, te estaré enseñando a limpiar los cubiertos de tu casa o de tu restaurante. Así que quédate si te interesa este video, pero si te quedas, yo te invito para que te suscribas, compartas, le des me gusta al video, activa la campanita para que te llegue todo el contenido, comenta para que yo te salude y que no se te olvide que es desde Colombia con Amor. Ahora sí, comenzamos. Bueno, los ingredientes que vas a utilizar son sal y limón. Ahora, para limpiar los cubiertos, vas a tomar un cubierto. Por ejemplo, este está manchado, este está sucio, ¿sí? Como puedes ver, opaco, ¿sí? Y le vas a refregar el limón, de esta manera como lo estoy haciendo yo. Así, 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 así. Y luego un poquito de sal, un poquito de sal por todo el cubierto, como lo estás viendo en el video. Mira, sal, entonces yo le refrigo más sal al cubierto. De esta manera como tú lo estás viendo. ¿Sí? Bueno, listo. Y ahora, con agua, o sea, con esta taza que tiene agua, que la cámara no me deja, no me da para ver la cámara. Entonces, para que la cámara vea. Entonces, vas a meter el cubierto en una taza de agua como esta. Así. Vas a refregar dentro del agua el cubierto y todo. Y así sucesivamente. Y mira, ya está limpio, brillantico y todo. Míralo. Y ya está limpiecito, brillantico y todo. Ya no tiene mancha, ya no se ve opaco como tú lo viste en el video. ¿Sí? Ella se ve limpiecito. ¿Quieres ver otro cubierto? Listo. Entonces, mira, por ejemplo, este cuchillo se ve opaco, ¿cierto? Se ve opaco. Vamos a aplicar la misma operación. Vamos a aplicar la misma operación. Le vamos a refregar. Le vamos a refregar de limón. Tú le vas a refregar allá en tu casita limón a este cubierto. Como tú lo ves, los cubiertos de tu casa allá. Míralo, 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 míralo. Y ahora le vas a echar salecita también por todo el cubierto. Bueno, y ahora la misma operación con el agua. Metemos el cubierto en el agua, al agua, perdón, mira. Y mira cómo quedó. Ya quedó distintico, ya quedó más reluciente, más brillantico. Más bonito, mira. ¿Sí ves? ¿Quieres ver otro cubierto? Bueno, está bien, vamos a limpiar otro cubierto para que veas más. Listo. Entonces, tomamos otro cubierto, puede ser este otro cuchillito. Míralo, míralo. Lo voy a limpiar nuevamente. Mira, vamos. Tú le refriegas el limón nuevamente, como lo estás viendo en el video.
Pero bastantico limón, bastante, bastante limón sobre el cubierto, ¿sí? Mira, 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 mira. Mira. Mira, 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 mira. Igual, en la misma operación con la sal. Mira, tengo sal en mis dedos. Y vamos a refregarlo por lado y lado, ¿sí? Lado y lado. Míralo. Entonces, la misma operación, vamos a tomo aquí agua y lo refriego dentro del agua. El cuchillo por lado y lado, ¿sí? ¿Listo? Mira, mira cómo quedó el cuchillo. Míralo. Mira, míralo tú, júzgalo, júzgalo. Míralo. Juzga tú cómo quedó el cuchillo. Mira, esos tres cubiertos quedaron limpiecitos gracias a la acción de la sal y el limón. Mira, brillanticos. No, pues no, no tan relucientes, pero sí quedaron totalmente limpiecitos. Esta práctica para limpiar tus cubiertos también la puedes a hacer junto con bicarbonato y una esponjilla de alambre para aquellos que tienen manchas y están percudidos. ¿Listo? Bueno, estupendo, ¿no? Chévere. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y te invito para que te suscribas, compartas, le des me gusta al video, activa la campanita para que te llegue todo el contenido. Comenta para que yo te salude y que no se te olvide que es desde Colombia con amor. Toda la información está en la descripción del video y mis redes sociales. Así que no siendo más, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad en este nuevo espacio de Trucos Geniales de Efemérides, Música del Ayer y más HD. Chao, que Dios te bendiga. Pero antes de despedirme, quiero mostrarte una vez más cómo quedaron los cubiertos bien limpiecitos. Mira. Mira, mira, quiero que juzgues tú en los comentarios y si alguna cosa, yo vuelvo a hacer el video nuevamente. Mira, mira. Mira cómo quedaron esos cubiertos, yo lo pongo de lejitos, mira. Al haber limpiado, al haberlo yo limpiado con sal y limón. Mira, mira. Si el video no demuestra que no quedaron bien limpios, dímelo en los comentarios y yo lo vuelvo a hacer. ¿Listo? Bueno, chao, que Dios te bendiga. Chao, chao.